todos estão listos. Esto já arrancou. Emilio Rafael. Balón en diagonal. Emilio Rafael. Juega el balón. Se viene el gol, señoras y señores. El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para batir al portero. Emilio Rafael. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Han sido dueños y dominadores absolutos del juego, por lo que no pueden estar nada contentos, señor Martinoli, con este resultado. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Segunda mitad, ojalá que ya no sea tanto estudio. Necesitamos goles en este partido. No puede conectar el pase con su compañero. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Así se juega, señores. Un poco antes de marcar la hora, cualquier momento es bueno para anotar. Estarán encantados de llevarse la delantera al descanso. Menos mal que anotó con esta carrera, no creo que hubiera aguantado poco más. Nadie se sentirá decepcionado ahora por haberse acercado al estadio a presenciar este partido en vez de verlo por la telera. Con esta, mueven por el sector de la banda, puede venir el centro. Se mete al área. ¡Qué buen disparo! Ventaja a dos goles.
que si fue un golazo, señor Martinoli, está usted ciego. La pelota entró en el ángulo izquierdo. Pelota. Es un buen despeje. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Envía el balón al hueco. Nadie acompaña en el área. Busca el gol. La tocó y no más. Se animó. Bien, así se hace. Con esta anotación ampliaron su ventaja aún más y ahora pretenden ganar fácilmente. Es cierto que agarró muy poco vuelo cuando le pegó. Tomó al arquero por sorpresa. ¡Qué pedazo de derechazo! Le regaló el balón al contrario. El reloj sigue contando. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Se viene la anotación. Ahí va. Solo el silbatazo final del encuentro. Ofensivamente fueron un sol. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo, lleno de emoción y entretenimiento, como el que acabamos de presenciar. Cerramos la transmisión en esta noche.